Somos jefes de YouTube. Llegó el momento de que todos vean a Candy sin ropa. Sí, mi novia, por primera vez en vivo, mostrando todo. Así que ahora, tres. ¿Qué estás haciendo? Me dijiste que iba a hacer un video de gameplay. Vine corriendo, me estaba bañando y vine corriendo. Sí, de gameplay, pero mostrando el... No. ¡Me voy! ¡Y no vengo más a este canal! ¡Me voy! ¿Me cago? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yao Cabrera, integrante de Wi-Fi. Y si no estás suscrito a este video, te recomiendo que lo hagas ahora. Si te suscribiste, tenés que activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo todo el tiempo. Así que activala, por favor. Y esa cara de llanto, la que tenía recién, es la que ustedes van a poner ahora cuando se enteren todas las personas que se tatuaron el nombre de su ex o la cara de su ex o algo similar. O sea, hay que estar muy loco para tatuarse el nombre de su ex. ¿Qué están pensando? ¿Qué estás diciendo? Si vos te tatuaste el nombre de tu ex, o sea, cuando yo era tu ex, cuando estábamos separados, te lo tatuaste en la espalda. Sí, bueno, pues yo estaba loco. Y encima te lo tapaste, ahora me enojé. Terminamos, volvemos a hacer ex. ¡Chao! Es que soltero después de... Dale like. Bueno, el primero que empezamos es muy fácil. Él tenía una novia rubia muy linda y se la tatuó en el brazo, que como pueden ver ahí en la pantalla, una rubia hermosísima. Ahora, esta chica lo engañó con su mejor amigo. Si los descubrió estando juntos los dos, jugando un juego en la cama, no. Estaban teniendo relaciones. 5 hijos tuvieron. Bueno, no importa. Pero antes que tengan los hijos, esta persona que hizo para taparse a esa rubia hermosa que se había dibujado, lo pueden ver en pantalla. ¡Se dibujó un diablo! O sea, ¿qué? Un diablo le dibujó la arriba del rostro hermoso de la chica rubia. Bueno, sé que era malvada. Esta persona se había tatuado el nombre de su exnovia acá, en la parte acá del brazo, como que yo me tatué Candela acá en el brazo. Y bueno, una vez que terminaron, porque esta chica al parecer era lesbiana, sí, o sea, terminaron porque la chica era lesbiana. Esta persona que hizo, ¡wow!, se dibujó el caballito y el Ralph Lauren como el perfume. ¿Con quién se va a tatuar un perfume en el brazo? O sea, creo que le quedó peor que el tatuaje que era de su exnovia, pero zafó. Ahora vamos a ver una persona que no solo se tatuó un nombre, sino que se tatuó 5 nombres de su ex. Pero como pueden ver en pantalla, a mí que se iba terminando con la persona, le iba encajando una tacha así. Y ahora, bueno, esta persona está actualmente con Laura. Ahora mi pregunta es, si yo tuviese que hacer lo mismo, me tendría que tatuar todo el brazo, todo el costado, todo acá, toda la espalda, toda la cara, con el nombre de todas mis ex novias, porque tú eres como... ¿Qué estás diciendo? ¿No te das cuenta que estás grabando al lado de mi cama? ¡Malísimo! No, olvídate. Después de este video vamos a tener que hablar nosotros dos. ¿Te aviso? Chao, chicos. Me encanta venir. Te voy tachando para la mía. Chao. ¿Qué? Ahora les voy a contar una historia de una persona que salió de la cárcel y su novia siguió estando con él después de que estuvo tiempo preso. O sea, estuvo aproximadamente 5 años preso y su novia siguió estando con él esos 5 años que estuvo preso. Esta persona cuando salió de la cárcel tuvo el hermoso gesto de tatuarse el nombre de esta chica en su espalda, Brenda. Sí, como pueden ver ahí en pantalla, Brenda se lo tatuó 170 veces el nombre Brenda, incluyendo cuando dice Brenda grande, se puso Brenda todo chiquitito hasta que una en la letra, ¿entienden? Ven ahí rodeado en la letra B, todo Brenda chiquitito. Bueno, esta chica lo engañaba con su mejor amigo cuando estaba en la cárcel. Así que nada, les quería contar eso. Murió, el hombre la mató. Sí, es horrible la historia. No, no se ríen. Triste. El hombre no se pudo sacar los tatuajes. Le quedaron de por vida. Eso, peor de todo. Ah, y lo peor de todo es que volvió a la cárcel. Así que nada, su pelotudo. Solo les cuento eso. Ahora les voy a contar la historia de una pareja en el cual estuvieron 2 meses de relación. Y el hombre estuvo tan enamorado, se enamoró tanto de esta chica que se tatuó acá en el brazo Megan, ¿ok? Que es el nombre de su novia, ahora actualmente exnovia. Porque también, como ven en pantalla, lo tachó una vez que terminaron, ¿ok? No sé el punto por el que terminaron, supongo un engaño, una infidelidad. Estuvo con un enano, un gordo gigante, y nadie lo sabe. Y se tatuó, ups, perdón, quería decir Holly, que es el nombre de su actual novia. ¿Entienden? O sea, se dejó con la mina, la tachó y le puso, ups, perdón, era en realidad Doña Pepita. Ahora, esta historia es de 2 personas que son homosexuales, son 2 hombres, los cuales convivían juntos y tenían una relación muy... mucho sexo. Por lo tanto, la persona, uno de los hombres, que era el que recibía, ¿ok? No me pregunten cómo sé tanto detalle estas historias, pero yo lo sé. Se tatuó el nombre de él con un fueguito así alrededor, como pueden ver en pantalla. Pero una vez que terminaron, ¡pum! Cancelado, se tatuó un cancelado arriba que le quedó, no sé, parece un tatuaje carcelero. No sé si esa persona en realidad se está tapando el nombre de su ex o en realidad salió de la cárcel, lo apuñalaron 5 veces en ese brazo y se agarró una enfermedad que se le está por caer el brazo. Pero lo que parece es cuando una vaca, viste, le colocas el sello de esta vaca es mía. Bueno, algo así se hizo en el brazo. Esta historia es de una mujer de hace 20 años que se tatuó, como ven la cara ahí, de su pareja con su nombrecito al lado. Esto ocurrió hace 20 años. Los tatuajes ahí recién estaban evolucionando, no eran tan buenos, como ven la imagen, no fue la mejor, pero está chido. Como al separarse esta relación no tuvo otra cosa que hacer que ¿qué? ¡Oh! Lo ven en pantalla. ¿Qué carajo te hiciste? ¿Un coso negro acá? ¿Una estampida acá como si tuviesen, no sé, cagado trompadas en el brazo? ¿No tenías algo más ingenioso que hacer? No sé, hacerte una vaca, un dinosaurio, un elefante volador. No, te pusiste una estampa negra como si fuese un sello. Hasta incluso se me hubiese ocurrido esto.
Estamos hablando de cosas cuadradas. Como en un Minecraft algo tú hubieses dibujado en la cabeza. No entendiste nada. Le estoy hablando de una relación que eran tan fans de los Simpsons que ella se llamaba Lisa y él se llamaba Bart. Y Lisa y Bart en los Simpsons son hermanos, pero ellos estaban juntos, ¿ok? Sí, tenían relaciones y los niños no salieron raros, salieron todos normales. Lo que le quería decir es que esta pareja, después de tener su primer hijo, como ven, el hombre se tatuó Lisa en el brazo. Ahora esta persona se enteró que su pareja Lisa, la hermana de Bart, pero que acá en esta relación no es la hermana, sino que es la novia que tuvo un hijo, salieron bien normales, lo estaba engañando con su hermano mayor, que Bart no tiene hermano mayor, pero pónganle un nombre, Pepito. Lo estaba engañando con Pepito hace 2 años. ¿Quieren saber lo que se hizo esta persona después del tatuaje? Miren. ¡Liso! O sea, se lo dejó liso, se lo sacó. ¿Entendés? Lisa, liso, le quedó liso el brazo. No, me voy, del video. Chao. ¡Ya salió la nueva colección de las botellas Wi-Fi! Vienen de todos los colores y vienen una foto autografiada por Yao Cabrera. Son 10 botellas coleccionables y el que logre tenerlas todas va a ser miembro exclusivo de Wi-Fi Team. Las puedes encontrar en el link de la descripción, dice botellas Wi-Fi. Así que tú, que estás viendo esto, ¿aceptas el reto de coleccionarlas? Wi-Fi Team. Esto pasó con una actriz famosa, ¿ok? Estoy hablando de Angelina Jolie. ¿La conocen, Angelina Jolie? Bueno, va a aparecer una imagen de Angelina Jolie acá. Bueno, no tiene nada que ver. Es como, era como la hermana perdida de Angelina Jolie. Es famosa en el mundo de Hollywood, pero acá ustedes seguro no la conocen. Bueno, su novio se le tatuó su cara. Como ven en pantalla, se tatuó la cara de ella, toda sexy, toda linda, un gorrito de la época de antes. ¿Qué pasó con esta mujer? Sí, le fue infiel a este pobre hombre que la tenía tatuada en su espalda. ¿Y qué se hizo este pobre hombre? Un mono, o sea, qué buenísimo ese tatuaje. Ojalá yo me haga la cara de Khan acá y después me peleé y aparezca un mono gigante y el mono quede más lindo que la cara de Khan. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que después volvieron y cuando le mostró que se había tachado y se había puesto una cara de mono arriba, lo dejó de vuelta y terminaron para siempre. Sí, horrible. Les voy a mostrar un ejemplo de una novia que era tatuadora. Entonces le dijo al novio para hacerle un tatuaje. Claro, no le dejó hacerle un tatuaje por su ex y ya ven en pantalla lo que le apareció: un Pikachu. Me quedó un Pikachu horrible. O sea, si mi novia me hace un tatuaje así, no solo le doy la cabeza 5 veces al suelo. No, mentira, chicos, la violencia no resuelve nada. Sino que también la mando a prender fuego. O sea, si mi novia me dibuja un Pikachu y le queda así, no sé, la mando en un barquito a la China. A vivir, que no vuelva. Pero lo más gracioso de esto es que esta chica recién estaba iniciando a hacer tatuajes. O sea, tuvo que pasar 2 años para que esta chica aprenda a hacer tatuajes y mejore los tatuajes. Que miren lo que le hizo después a su novio y pide un fuerte aplauso para ella. ¡Qué ingeniosa! Le dibujó un Pikachu al lado del Pikachu horrible que le había dibujado hace 2 años. Como que era un borrador, le quedó muy bueno. Esta pareja siguieron juntos y hasta hoy en día están casados. Recién les conté que una chica le tatuó a su pareja y le quedó horrible. Bueno, ahora le voy a contar una historia de un chico que le tatuó a su chica, que gran pareja, le tatuó un tigre. Como pueden ver ahí en pantalla, el tigre es feísimo. No sabían si ese tigre tenía gripe o ya estaba pa... Pero le quedó horrible. ¿Saben qué pasó? Lo mismo que la vez pasada. Pasaron 2 años y esta chica le mejoró el tatuaje, pero se lo hizo peor. ¡Qué hype! Miren lo que le hizo, le quedó más feo todavía al tigre. No, pobrecita. Después de esto dice que el novio... Te voy a dejar a su criterio lo que pasó, pero es muy triste y lamentable. Y no tiene que ver con tatuajes. Pero después de hacerlo, se puso a ver las diferencias entre los dos tigres y se dio cuenta que no tenía ninguna. O sea, busquemos la diferencia entre un tigre y el otro. A ver, uno es el color. Creo que eso le cambió el color. Después le dibujó un ojo más grande, un ojo acá, un tercer ojo en el medio. No sé qué le hizo. Espantoso, la verdad. Estuvo muy bien el chico en hacer lo que hizo después con la chica, que fue dejarla. Nada más, no mal piensen, no la asesinó ni nada de esas cosas. La dejó. Fin de la relación para un tatuaje de un tigre horrible. Bueno, resulta que él tenía una novia, ok, estaban muy enamorados y se tatuó el nombre completo, completo todo acá en el brazo, todo completo se lo tatuó. Pero después terminaron, normal, como pasa todo el tiempo, hoy estamos, después mañana no estamos, después no morimos, después nos reproducimos, después no morimos de vuelta, bueno, no importa. Lo que pasó fue que este chico se consiguió otra novia y claro, esta novia vio que tenía tatuado José María Agustina Arias la Pepita acá en el brazo. Y dijo, ¿qué te hiciste? Y le dijo, sacátelo. Y él, no. Esta chica lo empastilló, lo durmió. Y miren cómo le dejó el brazo. Se lo tachó todo arriba, así como que se estuviese escrito horriblemente. El chico falleció. Sí, mucha droga en las pastillas que le dio para dormir. Y para el cielo. Se tatuó el nombre de su exnovia. Se llamaba Simón. Se lo tatuó en el brazo, se puso Simón. Muy lindo todo. Normal, se pelearon, no, se separaron. No sé los motivos, no sé si fue por engaño, infidelidad, porque un enano se metió en el medio, le comió la novia al otro. No sé qué pasó. Lo que sé es que esta persona cuando se separó hizo ¡pum! Me lo tacho. ¿Y qué se puso abajo? ¿Cuál será el siguiente? O sea, el tipo ya quería tener otra novia para tatuarse otro nombre arriba. No. Lo peor de todo es que quedó soltero. Nunca más tuvo novia.
ni tatuaje. esto lo que le voy a contar es muy loco, porque era una chica fan, es como que vos seas fan de Yao Cabrera y te tatúe mi cara, ¿ok? Ahí, como pueden ver en pantalla, no es mi cara, sino es la de Jim Carrey, ustedes me entendieron. Resulta que este famoso después, ¡pum! No se murió, pero dejó de ser famoso, esta chica no le llamó tanto la atención, ¿y qué se hizo? Un mono. Se tatuó un King Kong arriba, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Se llama Chihuahua. ¿Viste la película? Sí. No entendés nada. Es un mono de Star Wars, es como el mismo que King Kong. Agarraron el mismo mono y lo pusieron. Bueno, se llama Chihuahua. Bueno, se tatuó Chihuahua. Esto no lo quería hacer porque la persona que le ocurrió es nuestra cocinera, nuestra jefa de la cocina. La persona que se encarga de que Wi-Fi todo fluya y todos coman tranquilamente. Y sí, señores, la pareja de Nancy. Nancy tenía un novio que, bueno, le decían Jorge o el hombre peludo, porque como ven en pantalla tenía más pelo que Juan Pabarbots, ¿ok? Y claro, se enamoró tanto de Nancy por las comidas ricas que hacía, que ¡pum! Se puso Nancy. Tuvo 3 días depilándose el pecho para poder tatuarse ese tatuaje. No importa. Pero adivinen qué, Nancy lastimosamente lo engañó con la comida. Así que este tipo lo dejó y se tatuó y se puso ¡pum! ¡Cancelado! Sé que ya lo habíamos visto, pero bueno, como ocurrió con Nancy, nuestra cocinera y una persona tan especial para nosotros, y su pareja, el ex hombre lobo, Jorge Peludo Cabrera. Nada, se las quería contar. Lo lamento, Nancy, no nos dejes de cocinar. Una pareja que era fan de Bob Esponja. Entonces, claro, la mujer quería tatuarse algo referido a Bob Esponja. El hombre fue, se tatuó un Bob Esponja normal, le quedó genial. Ahora, la chica se quiso tatuar a Calamardo, ¿viste? Que siempre está con la manita así. Como en pantalla, miren lo que le quedó horrible, pobre tatuaje. O sea, yo no sé qué le ve de Calamardo a eso. No me quiero imaginar si ese Calamardo cuál sería Bob Esponja. Pero no importa, porque esta chica, después que se separó de su pareja, se volvieron ex fans de Bob Esponja. ¿Qué se hizo arriba? Un aplauso para el tatuaje que se hizo arriba. ¡Qué bien le quedó! Parece como una estaca de metal con flores y pajaritos. Y no sé qué carajo parece, pero seguro Calamardo no es. Y seguro su ex lo dio de por vida. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó este video y quieren ver la parte 2, solamente tienen que darle like. Tienen que llegar a 100.000 likes. Y tienen que estar todos suscritos al canal. Todos los que den like a este video tienen que estar suscritos al canal. Y activar la campanita con la notificación para que les avise todo, todo el tiempo. Qué hago, qué no hago. Y también les dejo mi Instagram personal acá para que vayan, me sigan y me den ideas. Me pasen fotos de cosas bizarras que haya pasado. Porque yo los menciono, los saludo y los amo. Como siempre. Así que muchas gracias por todo. Los quiero. Bye, bye. Canden, me tatúo lo que quieras, eh.